finally in California. Finalmente, ya estamos aquí. Ahorita vamos para el taller de donde tiene la camioneta. What's the name of the shop? It's California Postries in Joe. California Postries en la ciudad de Bell's Valley. Bell Gardens. Gardens, yeah. Bell Gardens. Gardens. Este, I car aquí, Jesse había dejado una camioneta, a fat little Dodge, and they are doing the upholstery. I already saw a couple of pictures. Se ve con toda su madre. We're going there, so you guys can check out the truck. And check out the work they did over there. It's gonna be the exclusive peek. A la madre. We'll have the first view. Exclusive. Ustedes. Hey, yeah. What's up? Buenos días. Está, no, te acaba. Nos acabamos de despertar. Go there, go there, go there. Pero ya estamos aquí en el LA, gracias a Dios. Vámonos. California Upholstery. Vamos a checar la troquita a ver cómo se ve. La troquita, Ron. Ramón. Ron. Scarface, California Upholstery, mucho gusto. Yo. And he's YouTubing, is it okay? Órale, pasa. Órale, camera's on. Vámonos, vamos a checar este pedo. California Upholstery. Oh, ya la veo, ya veo la grisesona. Mira la que tiene tapada aquí. Guys, check it out. One, two, three. Damn it, boy. Suede, leather. Man, this shit came out sick. Sick, sick, sick. It smells good. What do you think? I'm in love. No, quedó con madre. Quedó muy bonito el trabajo. Muy chingón quedó el trabajo. Muy bonito. Gracias. Ahí ya sabe que estamos en la borda. Otro pedo, sí. Sneak peek in here. Hacen toda la magia, check it out. Y están oyendo el mero chingón de aquí de California, Chalino Sánchez, ¿ah? Acá es donde tienen los perrones, mira, todos los Impalas, todos los Lowriders. Bonitos los carros que tienen acá. Hydraulics. I like this truck that I see over here. Couple of seats that I'm watching. Damn it, boy. Y aquí estamos con el mero dueño del taller. ¿Cómo se llama el taller? Para empezar. A California Upholstery Inc. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo el trabajo y cuánto tiempo tienen aquí en estos lugares? Son generaciones ya. Mi papá empezó este negocio and he started from his garage at the house. Here in the same city, about gardens, aquí a la vuelta, ahí vivimos when I was growing up, y él tenía un tallercito en el garage. Awesome. Y de ahí se pasó a un taller enfrente, pequeñito, maybe about 500 square feet, a tiny, it was literally una oficina. Wow. And then from there, he moved to another spot and he was there for a while. And then when I finished high school, you know, we took a different route, but then I ended up coming back. So then I sort of started taking over the shop and we started doing a little bit more custom. He was more of a repair, yeah. you know, your basic upholstery. Yeah. Y'all check it out, man. And then we went into, before we moved our other location, we started doing more lowriders. But right there, we only had a single car bay. So los carros, everybody that knows us from back in the day, decían, entra el carro en la mañana y en la tarde salía. We were like on a mad mission. Y así aprendimos, bro, on the fire, basically, wow. You know, to learn to be efficient. And then when we moved to this spot, well, we were a little bit more breathing room. We got a little bit deeper into custom, you know, more detail work, you know, more specialty. And just I see the work.
What part of Mexico? ¿Qué parte de México vienen tus jefes o pues mi papá es de Zacatecas. Zacatecas, ajá, somos la raza de Zacatecas. Y mi madre querida es de Sinaloa. Sinaloa, Mazatlán. Ya. Yeah. Todo. Madre, yo nací aquí en California, pero ahorita ya vivo allá en Houston, en Torrance, California. No, gracias a Dios he estado toda mi vida aquí en esa ciudad, en Bell Gardens. Awesome, madre. Crecí aquí todo. Hacen un trabajo muy, muy chingón. Me gustó mucho y a ver si en el futuro podemos traer una camioneta o algo para que le hagan aquí un trabajito, porque ya miren la calidad de trabajo y me dio mucho gusto conocerlos y conocer el taller. Gracias por aceptarnos de pasar acá atrás claro su casa sí. Y ahí estamos, saludazo, ¿ok? Ahí estamos a la orden, ya sabes. Ya dijo. Look at this beast. Full carbon front end. Oh, what do you have in your hand right there? Mira. Scarface, yeah. Michelada, all the way from Houston, Texas, hasta así California. Es. Listo. Listo para el pisto. Listo para el pisto. Bueno, we're done here. We're about to take off. Ahorita vamos a ir a un lugar que ya han venido aquí estos compas. ¿Cómo se llama el lugar? Carnitas El Momo. Carnitas El Momo. Best carnitas, yeah. We're going right there right now. Bueno, pues acabamos de llegar aquí unas carnitas muy famosas que dice el gallito. Vamos a ver si es cierto. Carnitas El Momo aquí en Los Ángeles, California. Let's check them out. Gallito. Entonces aquí, 1 out of 10, trae el 10 aquí. Las carnitas. ¿Cuántas son? Oh, 11 pasado. Vamos a ver. Buenas tardes. A ver, gallito. Aquí anda. Mira. Ya quedó estampado ahí con el mini. Me da. Y esto que nos lo acaban de pasar por aquí, mientras esperas, te dan un taquito para que no te dé más hambre. ¿Qué más quieres? Nomás no me vayas a grabar comiendo, por favor, porque. No, aquí no grabamos. Apaga la cámara. Está apagada. ¿Y like it? ¿Dónde andamos? ¿Qué estás comiendo? Carnitas El Momo en Los Ángeles, California. Así, vale. Pero te lo quitaron, gallito. Se me hace que lo bloquearon ahí. Este. Mira. Houston style, baby. Una mega torta esa. Estamos en la mera compañía, mira nomás. Oh yeah. So this is how we prepare to get it brushed. So we tape all the areas it's not to, and then we put it in that little machine right here.